Hola patrón artistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo hoy muy preparada porque este punto es súper bonito y es una pena porque lo tejí en rojo y por lo que veo la cámara no se lleva muy bien con el rojo, lo pone muy brillante y no se aprecia bien el punto. Tenéis que tejerlo para ver cómo queda porque es increíble o esperar al final del vídeo para verlo con la nueva hebra que vamos a usar. Este punto se llama punto Amelie de crochet tunecino y es una auténtica pasada aquí lo he tejido en una lanita de algodón y queda quiero ver a ver si conseguís ver el detalle es una pasada no es muy tupido tampoco es calado calado o sea es mmm, tiene mucho movimiento es una pasada de punto y eh, como digo está tejido en un algodón 100% mercerizado de un tamaño dos y medio tres milímetros de grosor y ahora vamos a tejerlo en una lanita 100% merino australiano, que es una pasada esta lana. Eh, aquí tengo el ovillito. Eh, de un grosor más o menos de 4, 4,5. Voy a tejerlo con un 5. Y este otro lo he tejido con un 3,5. Es de 2,5, 3. Y lo he hecho con un 3,5. Y este es de. 4, 4,5 y voy a tejerlo con un 5. ¿Por qué escojo unos ganchos más grandes? Bueno, es un punto que si lo hacemos con un gancho eh, más fino va a quedar como demasiado compacto y a mí me gusta que queda un poquito más eh, sueltecito. Podéis probar a hacerlo con un gancho más fino si queréis para ver cómo queda. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es montar un número de cadenas múltiplo de 2 o par, que es lo mismo, con lo que uno y dos, uno y dos, uno y dos. Una característica que no he dicho de este punto tunecino es que no se enrolla, ¿vale? Como veis en la, en la muestra no se enrolla nada, pero nada, nada. Si lo hacéis con un gancho más fino sí que se enrollará, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bueno, con esto yo creo que ya nos vale para hacer una muestra. Ahora lo que vamos a hacer es sacar un punto de cada punto y hacer una primera vuelta de punto tunecino básico. ¿Vale? La primera vuelta es en punto tunecino básico, con lo que vamos para allá, vamos haciendo esta vueltita. Ya sabéis que para hacer el punto tunecino yo suelo utilizar en los vídeos un gancho eh, de los normales de crochet porque eh, así no me molesta con el trípode, los difusores de luz, etcétera, etcétera. Vale, y cuando son muestras pequeñas podemos hacerlos perfectamente con un gancho normal, pero cuando queréis hacer trabajos grandes como una una manta, un jersey, hay ganchos especiales para tejer en tunecino. De hecho hay diferentes tipos y hay un tutorial en el canal que lo explica y al final del vídeo os dejaré un enlace a ese tutorial. Bueno, ahora para volver primero sacamos uno y luego vamos de dos en dos. Dos, dos y hacemos esto hasta llegar al final de nuestro tejido. Bueno, ya tengo aquí terminada mi primera vuelta. Ahora todas las vueltas a partir de ahora van a ser igual que la que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? No va a haber mucho misterio con este punto porque todas las vueltas son iguales. Empezamos haciendo una cadena, ¿vale? Eso es algo que ya es especial con este punto y que eh, no se suele hacer en todos los puntos. Normalmente el primer punto se queda hecho según terminas eh, la vuelta anterior, pero esta vez necesitamos hacer una cadena. Siguiente punto: lo que vamos a hacer es un punto tunecino básico alargado. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos hebra y sacamos igual que siempre en tu vecino y ahora tomamos hebra y hacemos una cadena en ese punto. Vale. Ahora vamos a hacer algo parecido en los dos siguientes puntos, pero atentas a lo que hago. Introducimos el gancho en el mismo punto en el que hemos hecho el punto anterior y sacamos hebra. Ahora nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra y sacamos ahora tomamos hebra y sacamos dos bucles del gancho y ahora tomamos hebra y hacemos una cadena vale hemos hecho una especie de disminución que parte desde el mismo punto en el que hicimos el primer punto ¿eh? y ahí después lo hemos alargado vale es muy sencillo vamos otra vez Siguiente punto, ahora ya nos vamos al siguiente punto. Como veis, parecía que íbamos a disminuir un punto, pero al final de dos puntos nos han salido dos. Veréis lo bonito que queda el punto. ¿eh? Ahora, en el siguiente punto volvemos a hacer un punto tunecino básico alargado. ¿vale? Volvemos a introducir el gancho en la misma hebra, tomamos hebra y sacamos. ¿vale? Como veis, está todo ahí, en el mismo punto. Nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra y sacamos. Ahora tomamos hebra y sacamos solo dos bucles del gancho. Y ahora tomamos hebra y hacemos esa cadena. Repetimos de nuevo, nos vamos al siguiente punto ya. Tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos uno, una especie de cadenita ahí. Mismo punto, introducimos el gancho, tomamos hebra y sacamos, nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra y sacamos, o sea, hacemos un básico y ahí tomamos hebra y sacamos dos bucles del gancho y ahora tomamos hebra y sacamos solo uno lo hemos alargado ahí y vamos a seguir repitiendo esto hasta llegar al final de nuestra vuelta bueno como veis ya solo me quedan los tres últimos puntos en los dos últimos hacemos lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora introducimos y hacemos nuestro punto alargado y ahora introducimos en el mismo punto y sacamos una hebra nos vamos al siguiente punto y sacamos una hebra tomamos y sacamos dos y en el último punto vamos a hacer un tunecino básico final alargado para ello cogemos dos hebras como en todos los tunecinos básicos finales las dos hebras del final tomamos hebra y sacamos vale no alarguéis demasiado vale lo dejéis así pequeñito porque ahora tomamos hebra y sacamos y ahora vamos a hacer una vuelta o el final de la vuelta que es exactamente igual que en punto tunecino Básico. Tomamos hebra y sacamos uno y ahora vamos sacando de dos en dos hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, ya estoy de vuelta. Mirad qué pasada es el punto. En esta lana se aprecia súper bien, ¿verdad? Es una auténtica pasada. A mí me encanta. Voy a traer la otra muestra que también es muy bonito. De hecho, casi me gusta más cómo queda en la lana de algodón, pero que al ser roja no se aprecia del todo bien. No pensé yo que se iba a brillar tanto y, y que se iba a ver tan sumamente mal como... Es el punto. No sé si poniéndolo así un poco. No, no, no se ve bien del todo. Eh, como veis, es súper bonito. Aquí lo veis muchísimo mejor. No os voy a preguntar cuál os gusta más. Porque seguramente me digáis que esta. Es simplemente por el color. Porque. Es demasiado intenso para la, para la cámara, pero os digo que están los dos genial. Os animo a que lo probéis, que lo probéis y me contéis qué os ha parecido en persona, visto, mmm, qué os parece la textura, porque para ser tunecino la textura es increíble, es muy suelto, parece casi dos agujas. Eh, lo digo en serio, o sea, el tunecino suele quedar muy preto y esto queda casi como dos agujas de, de, de sueltecito, ya ni como crochet, como dos agujas. Bueno, espero que os haya gustado. Eh, Contadme vuestras impresiones abajo en, en, la, en los comentarios. Contadme cuál os gusta más. Eh, en qué lo utilizaríais. Eh, con lana gruesa también queda bien. Pero este es un punto que, que con lanas más finitas queda genial. O sea, yo hasta un grosor de 7. Bien. A partir de ahí ya eh, empieza a quedar como demasiado tosco. Pero también queda bonito. Para cuellos y bufandas queda genial en, en lanas gruesas. Bueno, lo dicho. Aquí podéis suscribiros, darle a la campanita y a todas para que YouTube os avise de cada vídeo. No podéis perderos puntos como este. Os perderíais los mejores puntos para vuestras bonitas prendas. Eh, contadme algunas si lo vais a utilizar en algún proyecto. Me encantaría saber si lo vais a utilizar o si lo estáis utilizando o si lo utilizaréis. Eh, por aquí os dejo también unos consejos. Eh, con unos vídeos que creo que os van a encantar. Os dejo también ese vídeo que os hablaba sobre las agujas. Y abajo en la descripción, recordad que os dejo el enlace al blog donde dejo el patrón por escrito. Y si se me ha olvidado de contaros algo aquí, siempre os lo cuento en el blog. Y también los enlaces a mis redes sociales. Nos vemos pronto, crea y disfruta.